Mira, yo le voy a hablar de Linares y para eso necesito solamente tres minutos. Linares es una ciudad que fue minera en su momento, que después, después fue ciudad del automóvil. La metalurgia siempre fue, porque nuestro término es pequeño y la metalúrgica, la industria, lo metalmecánico ha sido siempre nuestra uh, denominación de origen. Se hacía el Land Rover, aquel coche magnífico que no ha vuelto a ver otro y que pensamos que se puede seguir haciendo con las modernidades incorporadas que requieran ya los tiempos. De ahí que nuestro currículum formativo, nuestra trayectoria basada en el automóvil e industrial, nos, nos haga, una vez desaparecida esa empresa que queremos regenerar y reciclar, nos haga plantearnos un futuro de eh, industria basada en las nuevas tecnologías. La fabricación 4.0, la fabricación avanzada. De hecho, nuestra ventaja fundamental, además de tener unos recursos eh, universitarios dependientes de la Universidad de Jaén, con un eh, campo científico-tecnológico propio para apoyar cualquier iniciativa, cualquier inversión de cualquier tipo empresarial, con un ecosistema que hemos generado en su mismo seno, alimentado por un coworking donde incubamos y a través de vivero también desarrollamos esas iniciativas empresariales que apoyamos con todos nuestros recursos por supuesto contando con el apoyo del centro tecnológico metal mecánico que contamos y por supuesto como hemos dicho los recursos de toda esa formación universitaria y de toda una cualificación una trayectoria que, que, que llevamos a cabo. Nuestro próximo ejemplo, bueno, objetivo general en ese sentido, pero muy específico porque sabemos hacia dónde vamos, es esa incubadora eh, para tecnologías avanzadas, para la, de alta tecnología, sobre todo para desarrollar los procesos industriales al máximo. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar la transición energética. ...este tiempo, esta revolución industrial que se está produciendo... ...que todos estamos visionando... ...pero que no sabemos muy bien cómo calibrar... ...queremos estar preparados para eso... ...y estar eh, perfectamente adaptados... ...para incorporarlo a nuestro eh, germen... ...que estamos desarrollando en nuestra ciudad... ...por lo tanto, esa es nuestra, ahora mismo nuestra tarea... ...amén de que tenemos una posición eh, geográfica privilegiada... Linares está en la puerta de Andalucía para el desarrollo de la logística con un nodo contemplado en el plan de infraestructura ferroviaria nacional, con todas las autovías que van hacia el sur y hacia el este, que confluyen en la proximidad, en el núcleo de Bailén, y que todo eso, no me están diciendo que acabe, y que todo eso, <laughs> es difícil contar todas estas cuestiones. ...de esta manera... ...lo que sí les digo es una cuestión... Lo, ...la principal ventaja nuestra... ...es que estamos todos unidos... ...nuestra ventaja... ...nuestro punto a favor... ...nuestra fortaleza... ...como ahora se dice... Eh, ...es... ...que estamos la universidad... ...la cámara de comercio... De, ...de hecho están todos aquí... ...el centro tecnológico... ...el ayuntamiento... ...todos juntos... ...que es difícil encontrar eso... ...cualquier iniciativa tendrá el apoyo necesario y expreso en una ciudad que además, de, porque es pequeña, pues es una ciudad pequeña en el sentido de que somos 60.000 habitantes, pero motivados y sabemos de nuestras necesidades, sabemos qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo, con cuánto necesitamos para hacerlo, con quién hacerlo, dónde hacerlo. Solo nos hace falta que vengan esos inversores.